Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre todo lo que nos han metido en la nueva actualización del día de hoy, ¿vale chicos? Ya que nos han metido bastantes cosas ocultas, otras cosas que están en los archivos del juego y también todo lo que han metido como cambios, etcétera, para Fortnite. Pero chicos, antes de nada recuerdo que cada 1500 likes que tenga el vídeo o cada 1000 suscriptores nuevos que hay en el canal va a ser un ganador más que estaré dando cada sábado de una skin totalmente gratis de la tienda. Como digo, cada 1500 likes o cada 1000 suscriptores nuevos será un ganador más que estaré añadiendo cada sábado y que le regalaré una skin totalmente gratis de la tienda. Así que está en vuestras manos reventar el botón de like y suscribiros con la campanita activada. Y si veo mucho apoyo, a lo mejor se me va a la cabeza y pongo códigos de 1000 pavos por pantalla en los vídeos. Pero para ello, activar la campanita de notificaciones y estar muy atentos. Dicho esto, vamos ahora sí que sí con toda la información que os traigo. Y es que como habéis visto al principio del vídeo, tenemos los nuevos helicópteros en Fortnite, ¿vale? Y es que esto al final, ¿vale?, ha tenido incluso tráiler que lo habéis visto al principio del vídeo, pero chicos, deciros que el tráiler realmente enseña una cosa la cual no vamos a estar viendo en el helicóptero original de el juego en Fortnite, ya que en el tráiler podemos ver que tienen como diferentes armamentos que podemos disparar, etcétera, pero en un principio chicos, este helicóptero simplemente serviría o debería servir para desplazarnos de un lado a otro, ¿vale? O sea, es un vehículo más el cual Fortnite ha decidido no meterle ni armas ni nada por el estilo. En un principio en los archivos del juego se pensaba que este helicóptero iba a ser, aparte de un vehículo, iba a ser también un arma, como si por ejemplo estuviéramos hablando de un tanque pero en helicóptero. Finalmente Fortnite ha decidido no meter esto, ya que pues si lo llegan a meter podría haber roto bastante el juego, ya que ya lo hemos podido ver con diferentes vehículos, como por ejemplo el Bruto, ¿vale? El Brutus, que era el robot este que estaba súper chetado en la temporada 10 y pues al final tuvieron que bajarlo bastante porque estaba muy chetado, aparte de ser un vehículo. En este caso, el helicóptero simplemente nos va a servir para movernos por el mapa, ¿vale? Como si fuera un vehículo más totalmente nuevo. Por esa parte lo veo bastante bien, porque si no hubiera sido un vehículo muy chetado, así que al final solamente sirve para desplazarnos. También chicos, nos han metido un nuevo evento, entre comillas, ya que de momento no sabemos, o al menos yo he investigado y no sé para qué sirve, pero en cuanto se sepa lo subiré al canal, así que muy atentos chicos. Y sería la parte de que tenemos en el pase de batalla de los juegos de espía. Como estaréis viendo por pantalla chicos, este evento realmente solamente nos sirve para poder conseguir ventajas del modo operación, ¿vale? No sé, como digo, para qué puede servir por el momento, así que investigaré mucho más para traerlo al canal, porque puede ser una cosa bastante interesante que nos puede dar XP o recompensas gratuitas. Pero en un principio, al leerlo, podemos ver que solamente nos sirve para desbloquear tecnología adicional de espectro o sombra, ¿vale? Para conseguir mejoras para el modo operación, que supongo que será un nuevo modo de juego que estarán metiendo en Fortnite dentro de muy poco tiempo. Chicos, también como siempre en Fortnite, siempre que tenemos una nueva actualización, se han filtrado diferentes skins, incluso packs, ¿vale chicos? Que están en los archivos del juego y ahora mismo lo estaré enseñando para que todos vosotros lo podáis ver, como siempre os hago. Y es que hay bastantes skins filtradas, tenemos también camuflajes filtrados, bailes, también tenemos dos nuevos packs filtrados. Bueno, uno no es nuevo, ya lo he enseñado, pero lo volveré a enseñar porque ha vuelto a salir en los archivos del juego y eso quiere decir que lo tendremos muy pronto en Fortnite. Y también chicos, se han encontrado nuevas recompensas de Deadpool que seguramente estaremos viendo esta semana y también la semana que viene. Como veis chicos, primero estaremos viendo el pack de la skin de palito de pescado, el agente de palito de pescado. Y es que esta skin chicos, siempre lo he comentado, ¿vale? Que de momento no se sabía cuándo iba a salir. De hecho este skin, este pack, lo filtré hace prácticamente una semana y muchos de vosotros me habéis estado preguntando por él. Y es que al final, de momento chicos, no se sabe cuándo va a salir, ¿vale? Seguramente salga la semana que viene o incluso este mismo jueves, dentro de 2 días. No lo quiero confirmar, pero estaría entre esas fechas, así que muy atentos. Y el pack, como bien os dije, costaría 10 dólares, solamente 10 dólares. Y nos viene con la skin del palito de pescado, la mochila y un libro de desafíos que nos darían un total de 1000 pavos para nuestra cuenta de Fortnite.
Y luego tenemos el segundo pack, que este pack es un pack de leyendas, que sería la skin o el pack de leyendas de Sorbete, o el pack de leyendas Slurp, como queráis llamarlo. Y es que nos vendría con estas tres skins. Una de las skins es la skin de Jonesy Slurp, la otra es la skin de Leviatán, y la otra skin, no me acuerdo del nombre realmente, chicos, pero también nos viene con el estilo Slurp. Y estas tres skins formarían el nuevo pack de leyendas Slurp, que ya os lo comenté hace casi un mes de que se había filtrado el nombre de este pack, pero todavía no teníamos skins con imagen en los archivos del juego. Esto es todo lo que han metido hasta ahora en Fortnite. También nos han metido, chicos, una nueva taquilla, que esto sí que sí se estaba esperando desde hace muchísimo tiempo en Fortnite, y es que ahora podemos crear nuestros propios packs de skins para, pues, cuando nosotros queramos utilizar un conjunto de skins, ¿vale? Pues podamos seleccionarlo al instante, y al seleccionarlo tendríamos todas las skins que nosotros quisiéramos con todos los conjuntos sin tener que volverlo a hacer de cero, y podemos guardarnos un pack al completo. Y por último, chicos, os voy a enseñar ahora todas las skins, ¿vale?, que se han filtrado, incluso con la recompensa de Deadpool, que es lo primero que estaréis viendo, ¿vale, chicos? Ya que esto lo quiero comentar un poco por encima. Y es que, como veis, tenemos aquí cuatro camuflajes que son nuevos, y luego tenemos abajo del todo el camuflaje de Deadpool, ¿vale? Este camuflaje, chicos, es una recompensa de la semana número 7. Sí, chicos, al final la recompensa de Deadpool, la skin de Deadpool en sí, se podrá conseguir en la semana número 8 aparentemente, porque este mismo viernes tendremos una recompensa, la cual ya se ha filtrado, y es una pantalla de carga, una cosa que realmente no veía necesario poder enseñarlo. Pero, chicos, en la semana 5 tendremos una pantalla de carga, en la semana 6 tendremos este camuflaje que estáis viendo por pantalla, y en la semana 7, correcto, que me he equivocado antes, tendremos la skin de Deadpool. Así que aún nos queda bastante por esperar. Y ahora sí que sí, chicos, os dejo con un trozo en el cual os voy a enseñar todas las skins que se han filtrado, ¿vale?, para que las veáis, que pronto las veremos en la tienda de objetos. Así que, chicos, reventar el botón de like y dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta actualización del día de hoy. Yo creo que han metido bastantes cosas realmente y lo veo bastante bien, así que espero que Fortnite siga así. Y, chicos, me despido, un saludo, adiós.